sacando de la grama la basura. Eso no puede ser posible, ¿eh? No queremos basura en San Francisco. Miren ustedes, sacando. La gente en un vehículo te tira el pote de agua plástico sin ningún control. Eso realmente tiene que haber régimen de consecuencias, porque eso trae dengue para la familia. Una botellita destapada, un plato, que usted se esté comiendo algo, lo tira, se coloca agua cuando llueve, es agua limpia, es un reservorio para los huevos que producen el dengue. Y de manera le llega a usted a kilómetros a su casa, en su residencial, o en su barrio, o en su comunidad rural, desde aquí le llega. De manera que hay que cuidar, porque cuando usted viene, a ver, en contra suyo que está usted contaminando y tratando de que la ciudad no esté limpia, todo eso se revierte en su contra. Área del oncológico, muchos solares baldíos, los cuales nosotros esperamos los dueños la limpien, porque vendrá en un par de meses, ya habrá disposición de multa para los solares que no están limpios y que la gente lo toma para vertedero. Decir que vamos a sorprender y a seguir sorprendiendo, porque ya hemos apresado a todo el ciudadano que no cuide los espacios públicos, las aceras, y que crea que los solares están para tirar basura, para crear ratas, alimañas, contaminación. Así que miren, en este caso estamos frente al Liceo Sur, ¿eh? Y camino también al oncológico, que es una área que debe estar limpia. Y aquí, miren, nos traen pues grama. Tenemos un contenedor ahí en los rieles que coge 46 mil libras, y entonces nosotros nos lo llevamos, toda vez que está ya lleno, en un camión especial, un roll-off tipo Estados Unidos, Europa. Tenemos ya la recogida de basura mecanizada. Tecnológicamente estamos preparados, pero tenemos que contar con los ciudadanos. El régimen de consecuencias va a venir si ustedes, aquel que está buscando contaminar, no tempera, pues definitivamente ya en unos meses habrá consecuencias.